Pues mi nombre es soldado Juan José Hernández, un miembro del primer escuadrón de paracaidistas del año 82. Pues sinceramente, acuérdense que en esa época de la guerra, yo tenía 17, ya 18 años casi. Y aquí en esa época, pues sí, había que decidirse. Porque si no se lo llevaba la guerrilla, pues lo reclutaba el ejército. Pero sí, uno tiene que estar definido qué es lo que quiere, ¿verdad? Y yo decidí irme a presentar. ¿Usted decidió? Yo decidí irme a presentar. ¿Cómo hizo? ¿Le dijo a su mamá, mire mamá, me voy? Pues en esa época, pues ustedes saben, la pobreza y todo eso, y la época de la guerra, pues no era tan fácil la vida, ¿verdad? Era una incógnita salir, no podía salir tranquilo a ninguna parte. Pero resulta de que aquí, pues, con un amigo decidimos a ir a probar. A pesar de que el cuerpo, no teníamos un cuerpo ya bien puesto, pero... Sí, de hecho, cuando yo me presenté, pues, hasta me sacaron dos veces de la fila. Porque sí, me acuerdo que era el coronel Rodríguez Hurtado, entonces era teniente. Él fue el que llegó a escoger ahí en la glorieta, de ahí en la Fuerza Aérea, a los que habíamos llegado a presentarnos. Y traían tres camiones llenos de del área de Santa Ana y Sonsonate, Huachapán, que solo eran escogidos porque eran grandes. ¿Ya habían ido a reclutar? A eso era recluta. Y los que estábamos ahí andábamos hueseándola ahí. ¿Dónde está Pedrito? Ah, bueno. Andábamos hueseándola ahí, como dicen, ¿verdad? Pero como de aquí, por lo general, si aquí esta zona... De los cuscatlecos aquí, todos somos pequeños. De hecho, este pueblo dicen el pueblo de los pululos. Perulapilla y San Pedro Perulapán, que son dos pueblos vecinos. ¿Pululos por qué? Por pequeños. Pequeños, pero con el coraje de del indio cuscatleco, como dicen. ¿Verdad? Y así. Entonces, ¿cómo llegaron a presentarse? Pues llegamos a presentarnos con unos amigos, un amigo. De hecho, que antes de llegar entrar a la ahí a la Fuerza Aérea, ese día la recluta, dos se agüitaron y ya no quisieron ir porque habían ido dos meses antes y solo se habían quedado con la chicharroneada, los garrotearon y los mandaron de regreso, porque no aguantaron hasta el final el examen físico. Pues me recuerdo las palabras del Chibi en esa época, que solo cuando lo sacaron, bueno, este dijo, como dijeron, los que miden más de 1.65, acá, y que tengan más de sexto grado. Pues ahí, yo salí en ese grupo, y los que miran unos 60, que se aparten. Pues entonces, cuando llegó y pasó por la fila, me sacó, vos no me di ni unos 60, me dijo, ah. Y en un descuido me volví a meter a la cola. Entonces fue que dijo, pues, no, dijo, ay, déjenlo, dijo. Ay, que vaya a probar, dijo. Si no aguanta, pues lo garrotean y que se vaya. Así de fácil, ¿no? A las 12:30. ¿Estamos hablando de qué año? 82. Junio del 82. Nos llevaron al área de entrenamiento. Vaya, vamos. A la prueba física. Y empezamos ahí en la milla. De las 3 y ya en adelante, ya habían unos que ya llamaban a la mamá, ¿verdad? Ya. Sí, ¿verdad? Arrepentidos. Ajá. Y así, los iban garroteando y que se fueran. Allá por las 5:15 de la tarde, fue que nos pararon. E hicieron, bueno, iban haciendo un recorte. Dividieron, éramos como 300 más o menos los que habíamos ido a la prueba. Para quedar solo dos secciones. Una para el segundo y una para el primero. 80. Eso. ¿Cuántos escuadrones dice que había? Solo dos, el primer y segundo escuadrón. En el 82. 82, sí. Uh-huh. Y entonces, pues, y va la casualidad de que yo había pasado en el grupo de los que habíamos aguantado más. Uh-huh. Ya pues dijeron, estos aquí son los del primer escuadrón, son los más cachimbones, dijo, y estos van para el segundo escuadrón. Dije. Uh-huh. Y así fue como empezó todo el ¿cómo se llama? La vida militar, pues ahí. ¿Y
cuando ya les dijeron que iban a quedar, ¿qué continuaba después? Pues entonces venía toda la instrucción de patio, allá cuando dijeron, esto ya mañana causan alta, o sea, ya la cosa estaba bien. Y pasamos una semana con ropa civil y ya estábamos de alta. ¿Estaban de alta y andaban con la ropa civil? Sí, de hecho yo me recuerdo que andaba con el pantaloncito, no tan pegado, pero ya las piernas las tenía así, que ya no me ceñían de tanto chicharroneada, pues. Ajá. De la chicharroneada que nos daban, yo... La grada, porque en el primer escuadrón, no sé si usted subió ahí donde estaba antes el primero y el segundo escuadrón. Allá por el recinto, allá por la guardia de prevención, pero allá abajo, no. Sí conozco, conozco todo eso, ahora pues. Se llama la segunda brigada aérea. O primera brigada aérea, allá más o menos. La primera brigada aérea, sí. Pues, todo eso allí. Pues, pero lo que le quiero contar, pues abajo, de la entrada de la guardia de prevención a mano derecha. Buscando para alumbrarla, donde estaba el jueves. Ajá, no, pero le estoy hablando del recinto del cuartel. Ah, ahí nomás. Ajá. Pues allí, abajo era el segundo escuadrón y el primero estaba arriba. Ah, no, hombre. Lo que le quiero contar es que cuando veníamos, ya estábamos de recluta, los primeros días agarrados de las paredes bajábamos las gradas de ahí, pues. No. Y así va la vida que pasamos ahí. Ustedes saben lo que es una vida militar, ¿verdad? Ya la instrucción, más en esa época de la guerra, que era para el coraje, para, ¿verdad? El orgullo, todo eso. Primero la instrucción de patio para empezar, ¿verdad? Hacer, y luego la instrucción ya, ¿cómo se llama? Para el manejo de armas. Y eso es posterior, ¿verdad? Según los horarios. ¿Y los trotes nos faltaban? Los trotes nos faltaban. Los trotes porque, como le cuento a este comandante que teníamos, Martínez, era una bestia para... No ha habido nadie ahí que aún mi coronel Turcio, que le dieron turbina. Eran dos tipos, pues mi coronel Turcio y él eran los que eran. ¿Por qué le dieron turbina? Por eso, porque ese no se cansaba y trotes de loco. Por eso, en el mismo expresa, ¿va? Que se dio cuenta que le dieron turbina hasta después. Sí. Ajá, no sabía que me decían turbina y dice... Yo vi que hacían turbina, pues no sabía quién era, y a mí se dirigían, dice. Ajá, eso lo sabido, dice, ¿sí? Me he dado cuenta. Ajá. Yo tuve la oportunidad, yo últimamente, cuando estaba ahí en el MAC, yo le empacaba siempre el paracaídas a mi coronel Turcio. Y él depositó una confianza en mí de que, ¿cómo se llama? Él empacaba el paracaídas. ¿Quién de caída libre va a aceptar? Pero era un comandante. Yo le empacaba el paracaídas. O sea, que usted también fue rígido. Es que por eso le digo, la historia de la milla fue, ha sido larga ahí. Lo único que yo solo estuve, de hecho los últimos 3 meses ya no los terminé ahí en el escuadrón, los terminé en el MAC. ¿En el escuadrón cuánto tiempo estuvo? Tuvo, pues le digo, tomó 20 meses, 21 meses, por decir así. Porque en esa época, el que nos representaba a nosotros como Rieger era el sargento Canesa, Martínez Canesa se llamaba, bueno ya no estaba, después se fue para operaciones con el conmutador. Sucedió que una vez, de aparte de los gringos, los que representaban ahí, de la CIA, necesitaban 3 de los mejores Rieger. Esa, vino este Canesa y me encontró y me dijo, mira, a mí me decían, pero como Rieger, ajá, pero el apodo que me decían, a mí solo la pancha, el indicativo, solo la pancha. Que ese mismo loco de ahí me puso así, porque tenía a mi novia de Panchimalco. La pancha, viene la pancha. Total, de que así va. Pocos me conocieron en ese aspecto, en ese seudónimo ahí. Y pero... Lo que quiero contar es de que nos mandaron a los 3 y ahí había un cabo sargento, subsargento, Chopin, y un cabo Saúl Benito Aparicio. A ellos 2 y a mí nos escogieron como los mejores para mandarnos a trabajar allá, que era una zona de hangar 4. Hangar 4 estaba detrás de la enfermería. Ahí solo eran los gringos, ahí nadie entraba. Ahí aún ni los de seguridad de la base que cuidaban ahí no sabían qué era lo que se manejaba ahí. Eso lo dirigía la CIA. Nosotros trabajamos para Edén Pastora.
para Edén Pastora Gómez. Nosotros íbamos a dejarle los pertrechos y todos a Nicaragua. Y íbamos a tirárselas allá. ¿Y eso estando en el escuadrón? ¿Eso estando en el escuadrón, no? Seguíamos de alta en el escuadrón, pero estábamos destacados ahí en el MAC. En el MAC trabajando para la CIA con los gringos. Qué bueno. Pero sucedió que allá por el 20, 15, 17 de marzo del 84, estos mis camaradas fueron a morir allá. Esto que poco lo saben de los compañeros, de aún así, de los camaradas de la promoción. Muchos saben de que estos se fueron de baja, otros se dan cuenta que los mataron aquí, pero la realidad no la saben mucho. Solo los que yo he tenido la oportunidad de compartirle, porque nosotros íbamos bien concientizados, o sea, nos agarraron allá. Era mi capitán Portillo Mesa era entonces y mi general Bustillo nos llevaron. O sea que desde ahí comenzó la sección 2 quizás, ¿no? No, ya estaba la sección 2. Lo que pasó es que cuando nos mandaron para allá, para ahí, a nosotros nos dieron una terapia. No tenía que saber la familia. Nosotros quedamos fuera de fila, nadie nos tenía que mandar, nada más que íbamos a hacer el trabajo que nos habían encomendado. Y ahí quedábamos libres. Podíamos hacer lo que quisiéramos. O sea, una prioridad que nos habían dado, pero también nosotros no podíamos definir el riesgo que estábamos corriendo. Uno dice sí y se ¿y siente. ¿Y era una sección? No, solo éramos tres. Solo los tres que le digo que nos mandaron ahí. Escogidos, elegidos. Podían haber 100, 200, pero... Es que eran pocos. Esa sección, allí ese hangar, solo los gringos. Solo los norteamericanos. Y Teresón. Teresón y nosotros tres. El Teresón era el que los dirigía. Él era el que nos representaba. ¿Y ya tenía graduado? Sí, ya era sargento. Sí, sargento. El único que por ordinario nunca lo... Nunca fue general, sí. Nunca ha sido capitán. No, nunca llegó a ascender porque ordinario. Y todo el mundo sabe lo que ha sido él, pues. Ah, porque es el que tiene más altos de toda la historia. ¿De cualquiera? De que todo, sí. Y sucedió de que nosotros... Íbamos en esos vuelos salíamos de aquí a las 11 de la noche, regresábamos a las 7 de la mañana, aquí echábamos ese vuelo hasta Nicaragua. En ocasiones teníamos que bajar en Honduras, ahí en la base de Palmerola, por cualquier situación que teníamos que traer algún material de ahí, de la base de los gringos para acá. De los gringos para acá. O nos tocaba aterrizar allá en las pistas clandestinas que tenía de los Contras, allá en Nicaragua, allá en las riberas del río San Juan, allá pegado a Costa Rica, había las pistas donde operaban los Contras, de Edén Pastora. ¿Edén Pastora qué? Edén Pastora Gómez fue el que ayudó a derrocar a Anastasio Somoza. Y, entonces este, ¿cómo se llama? Edén Pastora. Cuando los sandinistas llegaron al poder, él les ayudó porque él iba como en contra de la dictadura, por decir así, de Anastasio Somoza. Entonces vino él y decidió atacarlo. Se unieron estos, la Chamorro, Daniel Ortega, que eran los sandinistas, y derrocaron a Anastasio Somoza, que casi era dueño de todo Nicaragua. Ese es Somoza. Ajá. Sucedió de que cuando los sandinistas llegaron al poder, a este Edén Pastora ya no le gustó la política de los sandinistas y se les volteó. Después de haber ayudado a obtener el poder, se volteó. Entonces, ¿no le gustó como antes? No, no era lo que él anhelaba, pues. Es como aquí, pues. Imagínense que todos esos que estuvieron en la guerrilla lucharon y pelearon porque un mejor, supuestamente, y mire... Ajá, vaya, se recuerda que los primeros aquí cuando dividieron el FMLN, sí. Era porque no compartían la ideología ya que traían, que no salían de lo mismo. Se les apartó de Facundo. Facundo, ajá, y la Guadalupe Martínez, Joaquín Villalobos que lo tienen como traidor.
Y así, ¿quién ha peleado más que Joaquín Villalobos? Se hace loco. Cerebro.